Ahí estamos, chicos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de rap. Bienvenidos el día de hoy. Ojo que pierdo el baúl, que no quiero perderlo. A un nuevo episodio. Vamos el día de hoy a liarla, Idris. A liarla, ¿qué vas a hacer? Pues vamos a intentar buscar barcos. Va a ser lo más importante. Tenemos la vela que nos va a llevar donde nosotros queramos. Y por supuesto, necesitamos cosas muy importantes, como por ejemplo, construir esto. Que necesitamos bisagras. El recipiente que necesitamos, plasta vegetal, que obviamente, si encontramos una isla, no va a ser menos. El crear ya, de antemano, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche. ¿Dónde estaba? Vaya, aquí, el ángel. Podemos crear ya una. Me está mordiendo. Pasa Pedro. No sé en el último episodio que vamos a matar a Pedro. Este, y es lo que va a pasar. O sea, Pedro, te queda menos vida que un zarpullín. Vamos a reparar. Me tiene harto, Pedrete. Pedrete me tiene harto. Y además, para que se acojone. Es que para que se acojone, de verdad. Mira, aquí va a estar el compañero de Pedro. Pedazo Isloncio, pedazo Isloncio. ¿Tenemos todo preparado? ¿Tenemos todo preparado, queridos compañeros? ¿Dónde está el hacha? Hacha, la tenemos. El pescado, lo tenemos. El peceaco gordo, no. Necesitamos muchas cosas. ¡Hola, qué pedazo Islón, no! Ese tiene que tener de todo. Bueno, me encanta porque el objetivo de hoy era este, básicamente, encontrar islas donde con... me pongo nervioso ya. Necesitamos plasma de no sé qué pollas, necesitamos un montón de cosas, tío, así que vamos a centrarnos. Se está oscureciendo, hace una luz en mi casa terrorífica, así que igual palmamos todos por igual. El vídeo de ayer, bestialmente apoyado. ¿Qué quiere decir esto? Que si llegamos a 5.000 likes, pues el vídeo de hoy sería un poquito más largo. Así que es lo que vamos a hacer, y ojo, que no me importa en absoluto, porque como tenemos cosas que hacer, ahí está. Vamos a girar un poco más. Lo rotamos, preparamos el ancla. Que el ancla, por ejemplo, pues puede venir aquí. Ahí está. Me la giro un poquito más a la derecha. Bueno, vais a flipar. El tema es que voy a intentar clavarlo con el otro lado. Va a ser complicado, ¿eh? Ah, vale, pero si la tiro ahora igual se me lía. No veo nada, no veo nada, o sea... Ahí. Al agua, patos. Vale, a ver si tengo suerte. No se ve nada, o sea, no veo absolutamente nada ahora mismo. Mirad lo que tengo por aquí. ¡Pedro! ¿Dónde está Pedro? Hostia, está cerca, me cago en su madre. Qué tan cerca, que me ha metido un bocado. ¿Dónde estás, Pedro? Es que no veo nada. O sea, os lo juro, no veo absolutamente nada. A ver, un segundo. Bueno, ahora encenderé. Parezco un muerto, lo sé. Pero es que si no, me refleja todo y no veo nada. A ver, ¿seré capaz de ver a Pedro? Mira, ahí está, Pedrete. Pedro. Toma. Toma. ¿Ahora aquí? ¿Ahora aquí? ¿Qué pasa, Pedro? Vas a pillar como un campeón. Igual pillo yo. ¿Qué tienes? No sé dónde está. ¡Qué miedo! ¡Oh! ¿Dónde estás, Pedro? ¡Pedro! Vamos a... O sea, Pedro, es que no sabéis la que me hizo en el último episodio. Si no lo habéis visto, tenéis que verlo right now. O sea, ya. O sea, parar de ver este, en serio. Verlo. Porque tenemos una cuenta pendiente muy tocha. Hola, Pedro. Ven aquí. Ven, abre la boquita. Toma. Y toma. Estás pillando como un campeón. Te espero. Te espero, Pedro. Te espero. ¿Te has ido por allá? Supongo que vendrás por el mismo lado, ¿no? Hostia, ahí viene. ¿Pedro? ¿Pedro? ¿Pedro por su casa? ¡Toma! Lo estoy poniendo fino, ¿eh? O sea, yo no sé, Pedro, qué intención tiene con su vida, pero vamos, que va a perechar. ¡Cojones! No lo veía. Pedro, cálmate. Vamos a comer y beber un poco. Por lo que pueda pasar, a ver... Bueno, voy a encender la luz porque si no parece que estoy aquí. Es que me refleja mogollón, tío. Llenar de agua potable, bebemos el agua potable. Ponemos esto, colocamos y tenemos tablas de sobra. Carne de tiburón cocinada, Pedro, ¿no será de tu hermano? ¿Eh? A ver, necesito verlo. Es que no sabéis lo que me está reflejando ahora mismo. No veo nada, vale, es el solazo. ¡Darme un segundo, equipo! Equipo de investigación. ¿Dónde está el palo? Vais a flipar. Vamos a hacer la sombra en mi casa. Apañado. Madre mía, esto ya es otro nivel de juego, ¿eh? Ahora sí que veo dónde está mi maldito Pedro. Pedrito. Pedrito. Bueno, cuando le vea la aleta es que va a ser el salto del tirón. Bueno, espérate, que igual no se lo antes. Hostia, ¿cómo te lo pasas, Pedro? Toma. Y... Bueno, que te espero. Vale, ya te veo perfecto. Pedrete, vamos a coger un poco de oxígeno y para abajo. Vuelve, vas a volver por aquí. Eres un animal torpitonto.
Tengo miedo. Me cago en su puta madre. O sea, se la pela donde esté, ¿no? Vale, lo mejor va a ser cuando lo veamos. Necesito. ¿Cómo regenero vida? ¿Alguien lo sabe? Exactamente, ¿no? Poker, es que. No, de verdad, ¿alguien lo sabe? Vale, agua potable. Tenemos. ¿Dónde estaba la otra de esto? Hemos hecho demasiado hueco. ¿Me ha parecido verla aquí? No. No. Vale. El hacha me la llevo también. Tenemos el cebo de tiburón. Oye, ¿y si he hecho el cebo de tiburón y me lo puto vuelo? Podría ser una muy buena idea para destrozar al amiguito de Pedro. Pedrete, ¿dónde estás? Échale huevos. Ven aquí. Ven aquí, Pedro. Ven aquí. Toma. Toma. Vale, y ahora me piro. Me piro porque si no vuelve a aparecer y me llevo el puto susto, tío. Que van varios ya, van varios. Es que lo quiero matar para bajar tranquilamente, bucear, pillar un mogollón de chatarra y luego subir. Que al subir ya va a ser otro rollo, ¿eh? Va a estar más complicado. Pero bueno, tengo clavos, tengo mogollón de clavos. ¿Qué quiere decir? Que podemos construir una escalera aquí. Vale. ¿Podría subir? ¿Puedo poner otra? ¿O tengo que crear un suelo raro? Ah, no tengo madera. No tengo madera, pero debería de tener. No, no tengo más madera. Cuidado con el cocinar, tanto majo que se te está yendo la olla. ¿Dónde está Pedro? Vale, tenemos que matarlo rápido, ¿eh? ¡Pedro! No será buena idea saltar. Vale, lo he visto. Hola, Pedro. Venga, vamos. Oye, yo no sé cuánta vida te puede quedar, Pedro, pero macho, te estoy poniendo fino, ¿eh? Tiro otra vez al agua, contamos 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Pah! ¿Dónde estás, Pedro? No te veo. Déjame verte, no seas un cobarde. Me cago en la hostia, tú. Puto miedo que tengo. ¿Dónde estás, Pedrete? Tienes que estar tocadillo ya de vida, ¿eh? Me parece... ¡Oh! Hola, Pedro. Ven aquí, ven. ¿Eh? ¿Pero qué tipo de ataque has hecho más lamentable si no me has tocado? Con dos cojones. De que sí. ¡Ea! Esto para nosotros. Ahí está. ¿Alguna alga por aquí que podamos pillar? Nada. Venga, para afuera. Es que quiero mirarlo tranquilamente. A ver si se hace de día. Es que esto es un trauma que flipas. Es un trauma. Voy a tirar el cebo de tiburón. Me vuela Pedro. Yo creo que va a ser buena idea. Ven. Ahí está. Pedro, ¿has visto lo que tengo aquí para ti? Es un cebete de tiburón, Pedro. De tiburón. Y cuando vengas a comerte el cebo, te voy a arrancar la vida. Y te voy a comer después. Te voy a poner con tu primo. Toma, pinchazo. ¿Qué cojones? ¿Se ha pirado o lo ha matado? ¿Ya está? O sea, ¿para esto vale el cebo? Muy bien, o sea, el cebo este, el cebo, perdón, vale solamente para que me muerda a mí, el cabrón. Cebo de tiburón, vamos. Pedro, por favor, compórtate, ¿eh? A ver, agua yo creo que tenemos bastante. Sí, tenemos bastante. Bueno, lo de Pedro es otro rollo. Se salta las normas del juego, hay un cebo aquí y le da igual. Pedro Cantinflas. Ah, igual solo vale una vez. Tú lo tiras y ya está. Ahí viene. Pedro. Bueno, pues si no vas a por él, ya voy a por ti. Yo no sé cuántos. O sea, Pedro no será el tiburón más épico de la historia. Coger alga, coger alga. O sea, voy a pillar algas a muerte. Coger alga. No sé. ¡Hostia! Dime que es arcilla. ¿Vale? Me tengo que pirar para arriba. Me va a meter un bocado pedrete. Coño, me está mordiendo, además, tío. Ah, vale, estaba mordiendo el cepo. Vale, me encanta. Volvemos. Aquí tenemos más. ¿Vale? Más. Hola, Pedro. Muchas gracias por el bocado. Muy interesante por tu parte. Tenemos que regenerar vida de alguna manera. Agua tenemos. Vale, me va a llenar a tope de agua. Ahí está. Y me voy a llenar de tope de comida.
Tenemos que poner tablas y diréis, ¿cómo vas a poner tablas? Cojones, pues igual así. A ver si ponemos un ataúd. Pedro. Y yo, ya. Vale, estoy a un toque, ¿eh? O sea, estoy a un puto toque. Vale, ya. Bueno, que no me han matado en todo lo que... Voy muy jodido de vida, de vida, de vida. Come lo que buenamente puedas. Las patatas te regeneran aunque sea un mínimo. No, no te regeneran un cagarro. Plantar patata cruda. ¿Qué tenemos más para comer? Y yo, tiene que haber algún pescado por ahí, ¿no? Bueno, vale. Felicidades, Pedro. Gracias a ti. Voy. Lo llevas. Ah, sí. No, no. Lo lleva muy claro porque no tengo... ¿Cómo cojones subimos? O sea, me lo estoy planteando ahora mismo. Espera, hemos cogido arena. Hemos cogido arena. Además, bien de arena, ¿eh? La arena está investigada ya. Llevamos solo dos de arena. Es que no puedo bajar, si no me revientan. Vale, vamos a comprobar una cosa. Porque la arena la necesitábamos para algo. Yo creo que era... ¿Dónde estaba el bloque este raro? Vale, con el ladrillo húmedo quizá podemos ponerlo aquí e investigar. No, no me deje investigarlo. ¿Para qué es el ladrillo húmedo? Interesante. ¿Para qué era el ladrillo húmedo? Molino de pintura. Bueno, el trofeo del tiburón es que Pedro, cuando tenga tía, vas a puto flipar. Necesito esto. Y necesito esto. Pedro. Es que me tiene harto. Me tiene harto Pedrito. O sea, es la batalla más épica que vais a ver. No tiene sentido. No tiene sentido. La vida. ¡Hostia! Pedro, Pedro, Pedro. No puedo subir de ninguna manera. Es que, a ver, madera no tengo, ¿no? No tengo madera, tío. O sea, ¿por qué me pasa esto? Claro, o sea, mi idea era, pues... Oh, ¿podré talar esto y me dará madera? No quiero pescar. A ver, darme un segundo que medite, porque yo esto no lo he hecho en mi vida. Si yo talo esto, ¿me da madera? No. ¿Cuánta madera tengo? 2 de 4, ojo. Me la voy a jugar. Es que no puedo. O sea, de aquí no llego ni de coña. Y Pedro está jodidamente enfadado. Se me ha liado parda. O sea, ¿qué hago? ¿Mato, intento matar a Pedro? Es que si lo matamos, tenemos ese tiempo plus. Pero es que igual un bocado me mata ahora mismo, ¿eh? Tengo que regenerar vida. Agua, ¿puedes cocinar más? ¿Te quedan tablas ahí? Te quedan. Llenar de agua potable. Vale. Dentro de lo malo, el único problema va a ser la comida. Tío, me la voy a jugar, ¿eh? Hostia, va muy reventado, tío. Dale otro, vale. ¿Otro? Corre, a coger lo que buenamente puedas, tío. O sea, pilla la vida entera. Estos son coliflores. He visto aquí algo, venga. Chatarra. ¡Pero si se ha dado la vuelta! No me jodas, que he perdido todo. Estoy en la mierda más profunda. Hola, hola, hola. Bueno, Pedro, Pedro, escúchame, Pedro, 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 tú no sabes lo que estás haciendo con tu vida. Yo creo que no tienes mucha idea. ¡Eso! ¡Aprovecha ahora, rata! ¡Que eres una rata! Mira cómo... Ah, vale, ahí te quedas, ahí te quedas, ahí te quedas. ¡Cómo se me acaba de putolear! O sea, no, 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 no tenéis ni idea, ¿eh? No tenéis ni idea, que no tengo nada. Claro, al ponerlo en modo difícil, no tengo nada. Bueno, 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 estoy flipando, estoy flipando. ¡Hala, qué liada! ¡Hala, qué liada! ¡Hala, qué liada! Increíble. O sea, lo que he pintado, un episodio de puta madre, don Pedro. ¡Quédate ahí! ¡Pinche! ¡Pinche pelotudo, huevón! Se nos ha liado. Se nos ha liado a un nivel infinito, tío. O sea, pero un nivel ya es otro puto rollo. Es otro puto rollo. O sea, ¿qué hago? No te... ¿Hola? ¿Y la comida? ¿Hola? ¿Palmo? Yo palmo. Que me han quitado también los vasos. Ah, que tenía los dos vasos yo, claro. Crack, crack, que eres magnífico. Inteligente, sobre todo, inteligente. Madre mía. Bueno, bueno, bueno. Y la arena y todo. El Pedro de los huevos han sido allá. Bueno, prioridades, prioridades. Vamos a meditar, o sea, necesito todo. A la...
ve mejor para allá. Que cogeremos algún objetillo más. Bueno, santo de mi vida. Santo de mi vida. No sé qué hacer, ¿eh? O sea, estoy ahora mismo bloqueadísimo. Hola. No tengo... O sea, aquí hay que dejar tal cual. Y como lo vais a escuchar, Poker, estás loco. No. Hay que dejar un baúl con todo lo necesario por si te matan. O sea, hola. Me cago en el Pedro de la polla. Con lo tranquilo que estaba yo picando y talando y allí siendo feliz. Nada, se nos acaba de liar. Yo no sé si salgo de esta, ¿eh? O sea, mirar el agua y la comida. No tengo ni vasos. Y está Pedro. Vale, prioridades, agua. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está el vaso? Agua. Plástico, 3 de 4, venga, uno de plástico más. Ah, claro, y necesitamos madera para colocar. Vale, plástico, espérate que aún me salvaré. Aún me salvo, creo. Aún me salvo porque, menos mal, que el vaso este cuesta cero como hacerlo. Acabo... Pedro, ¿qué me estás jodiendo, Pedro? Pedro, o sea, te lo estás pasando de puta madre, ¿eh? Aprovechando que no puedo hacer nada. Beber líquido, que beber líquido. Ah, vale, genial. Verter líquido. Agua potable, bebe. Coloca. Patata asada. Hostia, la única patata que tenía, o sea, tengo algo para... No tengo nada. No tengo nada para comer. O sea, tengo que empezar... Oh, madre mía de mi vida, tú. Una caña de pescar, lo siguiente, ya. ¿Cómo se hacía la caña de pescar? Tabla y cuerda, cuerda 8. Estoy más muerto que un pie. Estoy más muerto que algo que estaba muy muerto. Es que no tengo ni el anzuelo, o sea, encima. Ojo, hay que girar, pero vamos, hay que girar esto 100 grados. Porque esto tiene que ser mío, o sea, tiene que ser mío. Bueno, estoy flipando, ¿eh? O sea, Pedrete, te lo estás pasando hoy. Es tu mejor día, ¿eh? Desde que hemos venido aquí. Tu mejor maldito día. A por el otro. Bueno, si salgo de esta yo ya me corono. Me proclamo mejor sobreviviente de la historia. Si voy a por aquel barril, estas hojas me vendrían de perlas. Madre mía, Pedrito. Clavó un clavito y sacó 27. O sea, Pedrito, ¿cómo te lo estás pasando, no? ¡Hala, tío! Tenía un episodio de puta madre, todo planeado, de repente me quedo sin madera, empieza a sufrir, me empieza a reventar Pedrito. Pedrito, escúchame, o sea, a ti te voy a matar de una forma muy trágica. No sé cuál es la peor, pero es que te voy a matar de una forma hiper trágica. Vas a flipar, vas a haber deseado no haber nacido. Me rompe el nido de parguelas. No voy a poder pillar aquello, ¿verdad? No. A ver... Tablas necesito todavía más. Estoy flipando, o sea, este momento tan crítico. Come la única patata que te queda. Estoy flipando. Es como volver a empezar. Sí, bueno, ya tienes todo montado, ¿no? Ya no tienes que estar pescando como un imbécil. Te dejas ahí el cofre de la vida. No voy a llegar, ¿verdad? Ojo, igual sí que llego. Bueno, a ver, sinceramente yo quiero aquel cofre. El problema es que el viento va al revés, ¿verdad? El viento va al revés. Te voy a perder, cofre. Te voy a perder. Madre mía, si hay barriles. Vale, vamos a por los barriles. Creo que va a ser la mejor opción. Ahí está. Bueno, necesito... hierba, ya está. Bueno, ahora que necesito hierba me van a dar tablas, chatarra, me van a dar de todo. Menos lo que necesito, ¿verdad? Aquello es un barco. Es que no me jodas. Aquello de allá de la izquierda es un barco. Justo en el peor momento. Vale, ¿la puedo construir ya? No puedo. Gira más a la izquierda, colega. O sea, a tope. Vale, creo que llegamos. ¿Dónde está el barco? Allá. ¿Lo veis? Allá, a la izquierda. Vamos a ir a por aquello, también. No me lo puedo creer, o sea, el episodio que mejor pintaba, que tenía todo. He perdido el hacha, he perdido todo. Todo lo que tenía encima, todo. Y como tenía todo encima, porque iba a hacer... No me lo puedo creer, Pedrito. O sea, vas a sufrir lo que no está escrito, hermano. Es que no tienes ni idea. A ver, dame hojas, tío. ¿Una hoja? Dame otra hoja. ¿Qué me queda? ¿Elaborar? Caña de pescar. Vale, a ver el barco, ¿dónde estaba? Bueno, cuidado que encima... No veo el barco,
barco, tío. A ver, más o menos calculo que estaba por allí. Así que vamos a echarle huevos. Vamos a ir tirando esto aleatorio. Tengo 9 tablas, o sea, cocinar voy a poder cocinar. Allí hay otro barril, creo. Había un barco, tío. O sea, he visto el barco. Voy a hacer una cosa. O sea, lo estoy meditando. Voy a hacer una cosa. No es ninguna locura. No, no, para nada. Ninguna locura. Desde luego, voy a hacer un hueco. Allí. Lo veo. Lo veo. Tienes que girar mucho más. Ahí está. Barril que le pete. Ahí está. 2 peces. Botella con vela. Botella con vela. Con vela de mis pelotas, ¿no? No me lo puedo creer. Estoy enfadadísimo. Es que estoy enfadadísimo. Nivel infinito. Comida voy puteado. Agua ya ni te cuento. A ver. Cocina esto. Tablas. Tengo de sobra, ¿verdad? A ver. Agua potable. Beber. Cocinar. Poner. ¿Puedo hacer otro... otro vasito? Puedo. Venga. Vale, ya está. Ya está. Tranquilos, tranquilos. Y buenos alimentos para todos. Que pintaba esto peor. Un zapato raído. Para ti y para tu vida también. La caña de pescar la vamos a mantener aquí. Vamos a dejar hueco. Y diréis, ¿para qué el hueco? ¿Para qué todo el hueco? He perdido todo. Me cago en mi vida. ¿Creéis que llego? No tiene pinta de que vaya a llegar. ¡Hala! Como se nos acaba de liar la serie. Con lo feliz que estaba yo. Un tilapia cruda, muy bien. A ver, en estos baúles, o sea, lo de los baúles no lo pierdo, ¿no? Porque como haya perdido todo lo de los baúles, me entra un ictus. Tal cual, palmo, palmo en mitad del vídeo. ¡Hala, qué puta liada! Sí, sí, que peces todos los que quieras. Te pillas una caña y a pastar. O sea, comida voy a tener. A ver, esto lo cogemos. Vamos a coger este y cocinamos el que sea. Bueno, yo creo que voy a llegar. A ver si nos sonríe por lo menos un poquito la suerte. Un poquito nada más. Poquito, es que no pido más. A ver, me lo como. Vamos a seguir pescando mientras nos acercamos allí. Máxima liada, nivel infinito. Vosotros seguro estáis temblando igual que yo, ¿no? Pensando que... Pedro, yo no sé dónde estás, Pedro, pero es que tengo aquí tu hueco preparado. Es que Pedro... Y además, ni rip, Pedro muere y no descanse, se va a llamar tu lápida. ¡Guarro! La madre que lo echó. ¿Cómo me la ha estado liando, tío? Pedrito. La madre que lo parió. Bueno, he pillado un besuaco del averno. Me veo bastante bien, ¿eh? Vamos a girar un poquito. Un poquito más. Yo creo que si choco tampoco pasa nada. ¿Da tiempo a pescar otro? Me da tiempo. Mientras se cocina este. Comida y agua vamos solventados. A ver qué tiene esto. No creo ni que tenga que entrar. Cosa que me gusta bastante. Con girar ahora mucho. Ojo, tampoco te motives. Ahí está. Cristal, bisagra, chatarra. Vámonos, vámonos, bien. Gira, gira. No me deja. Ahí nos vamos, venga. Vale, el único problema, no se ve nada de noche. O sea, es la maldita leche este juego. Pedro va a flipar. Os lo prometo por mi vida que Pedro va a flipar. Pedro va a desear no haber nacido, en serio. A ver, el pescado. Tengo peces a muerte ahora mismo, ¿eh? Ahí está. Y otro, caballa cruda. Se me ha roto la caña. Lo primero que vamos a hacer. Ya está. He tenido que tomar la decisión. Me parece una decisión bastante acertada, por lo menos por el momento. Que se pierdan las cosas innecesarias. Porque sí, que se pierdan. Entonces, este exclusivamente va a ser de comida. Y además, comida cocinada. He cogido cosas que no debía. Vale, no te preocupes. Eso supongo que con el tiempo se pierde, ¿no? Agua, vale, agua potable. Cogemos agua no potable y la colocamos. Hemos salvado algo que pensaba yo que esto estaba más perdido. Que algo muy perdido, tío. O sea, increíblemente la liada ha sido parda, la liada ha sido extrema. Tenemos pez cocinado aquí. Tenemos esto por aquí. No sé si puedo crear otra caña. La verdad, ¿puedo crear otra caña? Cuerda, necesitamos cuerda, 2 de 8. Eso no será difícil. Aquí está. Con esto conseguimos cuerda. Vale, bien, me encanta, ¿eh?
vamos a girar ya recto. Rómpeme la vida, Pedro, rómpemela. Y no queda nada ya para que acabes con ella. Maldita seas, cuerda. Espérate, aguanta dos segundos más. Pedro, me cago en tu vida. Lo de Pedro es otro puto rollo, ¿eh? No giras más, no llegas. Échale huevos, tío. Échale huevos. Si no le echas huevos, yo le echo la caña. ¡Oh! Bien. Creo que merezca la pena. ¡Oh, hojas! Genial. No sé para qué las queríamos. ¿Qué íbamos a hacer? De caña de pescar. Tres. A ver, vamos a cocinar más. Ahí está. Tenemos otro pescado aquí que comer. Ojo lo que hemos pillado. Espérate, esto lo voy a dejar en un cofre ya en plan intocable. Bisagra, esto y algo más había visto. La botella. Mira, cosas raras van a ir en este baúl. Ya está, porque sí. Pescados para cocinar aquí. Y pescados cocinados se van a quedar aquí. Todos. O sea, pero en plan infinito. Que si palmo diga, bueno, tengo para comer 27 años. Bebemos. Ponemos y cocinamos. Barril, barril. Barril, este no lo pierdo yo. Ahí está. Y este tampoco lo voy a perder ya. ¿Veréis qué haces, loco? Ese es mío. Ese barril es mío. A ver, vamos a cocinar otro pescado. Vale, están viniendo. Ahí está, barril. Bien, bueno, mira, un poco más de comida. Hemos salido de un problema muy trágico, os lo digo. O sea, ahora mismo estoy bien solventado. Pero ojo la que se nos había liado en 0,2. Vale, este lo vertimos, no lo quiero poner nada. Tablas. Pescado, a comer. Creo que tenía otro pez. No sé si lo guardo aquí, pero me lo voy a comer entero, por lo menos regenerar. No he guardado ninguno, porque soy así de chulo. Este me lo como y este me lo como también. Vale. Uf, vaya momentito, más agradable. ¿Este se acaba ya de cocinar o qué? Pedazo de pescado, ¿eh? ¿Cómo se nos ha liado? O sea, qué nivel de liada extremo. O sea, vastísimo. Por lo menos hemos recuperado todo. Está. Y podemos empezar a dejar aquí ya comida cocinada. Eso es objeto raro del tirón. O sea, objetos raros aquí. Tengo cristal. Espera, espera, espera. Cristal. ¿Por qué con el cristal? Desalinizador avanzada. A aprender a tomar por culo. ¿Dónde estaba? Aquí. Necesito cuatro cristales, claro que sí. Bueno, espérate, que encima tenemos aquí la lluvia de la historia. O sea, la tormenta más masiva que vayamos a ver en este juego justo hoy. Mejor día. Colocar tabla, pescado que se cueza. ¿Qué necesitábamos para la caña? Porque vamos a tener que seguir pescando. Cuerdas a muerte. Uno, cinco de ocho. No se ve un cagarro. Madre mía, el sol. Esto lo puedo recoger ya, ¿verdad? Sí. Bebemos. Bebemos. Agua ya no necesitas nada, tío. Y el pescado este, no sé qué tipo de pez es, pero ojo, pescadaco. Vale. ¿Para qué necesitaba las hojas? Chatarra, piedra. O sea, chatarra y piedra tengo de sobra. Esto lo que falta. Qué una mierda. Ojo, ojo, ese me lía. Bueno, el día que pierda la balsa, ese día no voy a ser una persona feliz, ¿eh? También os lo digo. Importante, íbamos a construir una caña de pescar. Necesitamos uno más. Uno más. Y a pescar un poco más, tenemos pescados. Se me ha liado muchísimo. O sea, todo lo que estoy haciendo es como repetirlo. Lo he hecho ya anteriormente. Vale, me encanta que vaya para allá esto. Podemos ir rápidos a por el cofre. Vale, bien. A ver, ¿dónde está? Que tiene que venir por aquí. Ahí está, vale. Gracias. Mira por el otro que está. No lo veo. Está ahí. Venga. ¿Habré cogido algo? Elaborado. Y a pescar. Vamos a poner. Pero es que puedo comer ya bastante. Pero bueno, prefiero pescar todo esto y nos olvidamos un poco de la comida porque voy puteado. O sea, como no tenemos las palmeras son la leche porque tú pillas coco. Además de que generan agua y comida, te dan mogollón de madera. O sea, ese día va a ser el día más feliz de mi vida.
Bueno, Pedro. Pedro, tenemos una cuenta muy pendiente. Muy pendiente y que le va a salir muy caro el haber jugado con mis sentimientos. De esta manera tan trágica. Veo un Pedro Lai. ¿Merece la pena girar? Igual sí que merece la pena. Colocamos las tablas. Colocamos tablas. No sé cómo voy de tabla, pero mal, supongo. Porque he perdido mogollón todas las que tenía. Ven aquí, Pedro. Ven aquí, Pedro. Ven aquí, Pedro. Vas a pillar lo que no está ahí. ¿Ves? Palma ya, en serio, Pedro. Y una polla. Tú te quedas conmigo, necesito tu cabeza. Ya, la necesito ya. Dame tu cabeza, cabeza de tiburón. Madre mía, la que voy a prepararte. La balsa. La balsa. Ay, mi madre, espérate, que puede ser el final más trágico de la historia. Me acerco, me acerco, me acerco. Bueno, 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 bueno. ¡Oh! Te vas a cagar, maldito Pedro. Es que vas a desear no haber nacido. Es que ya estás muerto. Pero viene lo mejor. Viene lo maldito mejor. ¿Dónde está? Clavos. Pedro Yoguta. Pedro Yoguta a tomar por culo. Ya está. Te voy a saludar todos los malditos episodios. Todos. Lo que más jodió la vida. Ojo. Bueno, ¿se me va la olla? No, no, no se me puede ir tanto. Ya está. Soy feliz. Es que soy muy feliz ahora mismo. Pedro. Pedro, ¿qué tal, Pedro? ¿Qué tal? La vida, ¿eh? ¿Cómo te trata la vida? Que ahí estás con tu primo el megalodón. Ese era peligroso. Tú eres un hijo puta. Eso es lo que pasa. A ver, que hemos pillado carne. O sea, buenas tardes. Se vienen las risas. A ver, pescado. No son iguales. Pescado son iguales. Ah, no se pueden. Sí, se pueden. Y voy a seguir pescando. Voy a aprovechar para romper la caña de pescar. Mientras tanto, vamos a acabar ya. Lo siento por el tiempo. Sé que encima os encanta. Os prometí que el siguiente vídeo iba a ser más largo. Pero no tenía pensado, ni mucho menos, el recuperarme. No, no. O sea, no lo tenía en mente. Venga, otro pescado. Zapato raído. Bueno, vamos, un zapato raído. ¿Quién se lo quiere comer? Un zapato raído. ¿Quién pesca en mitad del océano un zapato? Se estaría hundido al infinito. Peces es comprensible. Caballa, acomódame. Siguiente. Madre mía, qué épico, tío. O sea, qué jodidamente épico. Carne de tiburón. Pedro has palmao. Pedro Yoguta. Es que ya no sabía ni qué. Tú, ¿cómo se va a llamar este? O sea, ¿cuál es el nombre de este tiburón ahora mismo? Ya se nos ocurrirá. A medida que nos vaya haciendo putadas, se llamará de un nombre u otro. Eso lo sabemos todos. Lo que le cuesta esto cocinar, ¿eh? Maderas quiero tener. Voy a mirarlo ahora mismo cuando acabo de pescar este. Bueno, no sé si voy a pescar al final. Maderas tengo 9. 9 más las que voy a pillar aquí, que no van a ser pocas. Y esta me encanta, tío, me encanta. Bien, bueno, bien. Bien, entre comillas. Podríamos estar mucho mejor. La verdad es que sale rentable. Te haces una caña, lanzas a muerte, te olvidas un poco. Carne de tiburón, lo que le cuesta cocinarla. ¡Pato de scrap! ¡Mechanic! ¿Qué cojones es eso? ¿Qué pescado? ¿Qué pescado? Bueno, quiero verlo. Quiero verlo ya. O sea, que se me rompa la caña ya. Creo que me quedan 2 peces por pescar. No quiero más zapatos raídos, ¿eh? También te lo digo. ¡Crack! Vale, una caballa cruda. Lo que le cuesta cocinar esto es increíble. Necesito cristales y bisagras. Pero es que el cristal creo que no lo puedo cocinar. Vale, se ha roto. Vamos a ver, un momento. Un momento, que estos son risas. ¿Qué coño? ¿Qué coño? No sé, ¿eh? Es que no tengo ni idea de lo que es. Vale, pescado cocinado. Pues con el pescado cocinado. Pescado para cocinar, pescado para cocinar. Eso también lo puedo cocinar. El zapato raído, no. De hecho, el zapato raído se va con el zapato raído. Vale, creo que voy a organizar un poco todo el inventario, porque es un poco locura todo como lo tengo. O sea, comida tengo de sobra. Vamos a comer, vamos a hincharnos. Vale, que nos olvidemos un poco. Tenía uno vacío, que es este, para llenar de agua potable. Beber, llenar de agua y poner. Vale. Pues es que realmente voy a cambiar por este, porque no se puede cocinar. Vale, bien, bien, bien. Bien, momento solventado, chicos. Momento solventado. Ojo, tira un poco izquierda que te hinchas.
Pero un poquito izquierda, ahí está. Me encanta. Me encanta la barrida que acabamos de hacer ahí. A ver, ¿qué es esto? Bueno, tablas, cosas. Ya objetos voy muy bien. O sea, a la hora de conseguir objetos voy bastante bien. Bueno, el pato. Pato con pelo. ¿Hay algo con lo que pueda señalar? No hay nada con lo que pueda señalar. Bueno, ha sido increíble. O sea, os lo digo, el episodio de hoy se nos ha ido de las manos de una manera. Tenemos agua potable. Colocar agua. Y vamos. Ah, que no tengo tablitas, muy bien. Bueno, bien. O sea, vais a decir, ¿cómo que bien, Poker? Se te ha liado a muerte, se me ha liado a muerte. Este es objeto raro. Y este también me lo voy a guardar. Y lo voy a dejar con objetos raros muy importantes, tío. Súper importantes. Aquí. Ay, la arena. No, la arena ya es otro rollo. La arena de conseguir. A ver, importante. Los cocos y la flor. La flor a pastar. Es que no quiero flores ahora mismo. Necesito. Importante. Porque claro, habrá que preparar el siguiente. Vale, uno de estos que lo dejamos aquí. Las aletas ni de coña podemos. El hacha. Cuerda. Podemos. El hacha creada. Y necesitamos, por supuesto, esto. Vale, perfecto. Oye, pues, escucharme tanto como se están botando, ¿eh? El remo lo podríamos crear, no tengo cuerda. Pero tendré, no es como visto. Cuerda, tendré. Ahí está. Vale, lo devoramos, lo dejamos aquí. Vais a decir, ¿pero qué estás haciendo? O sea, me voy a crear todo, todo para evitar que me pueda pasar esto. O sea, caña de pescar necesito mogollón. Vasos de plástico me va a dejar dos. ¿Para qué más? A ver, vamos a colocar el este, agua. Tenemos los vasos. ¿Qué podemos? Llenarlos de agua potable para olvidarnos un poco. Se me haría muerte. O sea, lo habéis visto, tío. No hemos avanzado nada, todo lo contrario, hemos tirado para atrás. Como los cangrejos. Necesito las hojas. O sea, es que no es optativo. No está la otra, pero ni una. La pillo, la pillo. Vale. Bien. Vale, y vamos a construir también una caña de pescar, obligadísimo, para tenerla aquí, para mí y para siempre. Es que claro, si me vuelven a matar, en ese momento se nos lía. Vale, agua potable, tengo ya muerto. Bueno, te acabas de echar un trago de agua salada que flipas, también te lo digo. Ahora voy a dejar esto. Y esto, que es un agua potable, me olvido de que las tengo y ya está. Vale, para cocinar todos estos, también esto y esto. Perfecto, tenemos aquí uno cocinado ya. Lo vamos a dejar en su zona y en su sitio. Voy a acabar de cocinar todo esto. Vale, gira a la izquierda, pero en plan. Ahí está. Llévame. Yo no lo sé, sí. Perfecto. He visto algo más allí. Ah, la chatarra, muerte, me encanta. Vale, ahora bien, martillo, martillo de construcción. Es un martillo de construcción. Construido. Y esto siempre hay que tenerlo aquí. Ahí está. Esto no se cocina todavía. Es increíble lo que cuesta. Es increíble lo que cuesta. Había visto. Vale, los pillo. Bien. Bien, bien. Recuperando, tío. Recuperando todo lo perdido. ¿Puedes tirar más? Pero bueno. Conformo con pillar esto. Vale, cuidado, cuidado. No venga Jacinto y se me olvide. ¡Papá! No, Jacinto es de momento temporal, ¿eh? Vale, dejamos esto. Vamos a dejar otro cacharrito de pescado. Esto, verter líquido. Cogemos agua potable. Ya está, bien, solventado. Vaya momento trágico que hemos tenido, ¿eh? Ha habido ahí un momentillo que no lo hemos pasado, pero para nada bien. Vale, queríamos construir una caña. Bueno, el martillo lo tenemos ya. La caña de pescar. Desde 8 va a ser un problema. Y no veo ni islas, ni veo nada. Y además, aunque lo viera, no iría. No iría ahora mismo. Me falta madera por un tubo. Tengo 8 de madera. 8 de madera, vamos a dejar. Por ejemplo, rocas. Aquí al norte. Lo que acabo de hacer, que me ha costado 20 minutos dejar todas.
4, esto por aquí. Y ya está. Barril, no me jodas, hermano. Que os necesito como el comer. Vale. Bien, tablas. Bueno, le cuesta cocinar esto la vida. ¿Es el último? Sí, es el último. Ponemos tablas aquí, recogemos el agua, colocamos el otro agua. Vale, bueno, compañeros, creo que va a dejar por aquí. Lo siento porque se ha liado tantísimo, pero bueno, más sentirlo por mí, porque más puteado estoy, os lo aseguro. Vamos a coger el martillo y vamos a colocar esto por aquí. Vamos a coger un poquito de... Es que se lo estaba pasando genial ya el hombre este. Se lo estaba pasando de puta madre. Esto hay que recurrirlo, porque si no me va a romper lo que necesito continuamente. Ahora puedo poner uno más, pero es que me quedo sin madera. Nada, no merece la pena hacerlo ahora. Maderita, maderita, colocamos aquí madera. Y bueno, pues creo que fuera de cámaras voy a acabar de recuperarme, porque si no, en el próximo la liaremos más y creo que no es necesario. Así que, como siempre, de verdad, chicos, espero de verdad que os haya molado mucho, 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 en plan enfermos. Ya sé que sí, porque lo apoyáis a muerte. Así que seguid, seguid apoyándolo como lo estáis haciendo hasta ahora, que la verdad que motiva bastante a seguir grabando el juego. Mola, a mí me gusta bastante, creo que a vosotros también. Vale, a ver si puedo pillar estas hojas. Esta maderita. Esta maderita también. Y aquella hoja con premio. Perfecto. Vale, lo dejamos, chicos. Espero que os haya gustado. Suscribiros si no estáis. Y nos vemos en el siguiente. Dejo cocinando aquí pescadetes. Adiós, adiós.